complicadísima, pero ojito que ya tiene la cosa entre estos muchachos. Gallito contra Zen Xolo y tiene atrás sus compañeros más, pues intentando ayudarles, pero Dan, ojito que no, tenía la ventaja en la altura, pero los chicos de RP les han buscado la espalda y ahora una estación de sándwich, pues complicadísimo, Alan. Sí, queda en solitario Gallito, ¿cómo terminaban por sorprenderlos a los otros dos? ¿Dónde está Gallito? Sí, ojalá jugara así. Ojalá estuviéramos concursando. Sí, esos 16,000 pesitos, sí, de verdad que sí. Harían bastante bien. No, harían milagros esos 16 dólares. A ver, cuidado. Aparecía, acaba de terminar por aparecer de buena manera en dos ocasiones. Confirmaba el primero, bajaba el segundo. Siete equipos de pie todavía. Code vuelve a confirmar otro asesinato más, se va a su cuenta personal, va a tomar su cabeza, lo va a poner arriba con el trofeo de la chimenea. Rafa comenzando a remar contra corriente, pero pinta complicado. Sin Xolo en cuatro a terminar por pedir perdón. BTE Esports se va completamente eliminado. Lena, les costó un poco, pagaron con Code, pero ya tienen siete vacas los hijos de RP. Y ojito que los chicos de RP, ¿no?, que bien los teníamos en la mira desde ese primer mapa hasta ese purgatorio, pues bueno, es que tienen un poquito más de brillo, ¿no? Ya siete eliminaciones hasta el momento, creo que lo han hecho bastante bien, más que pues ya solo intentar castigar, ¿no?, a estos equipos, pues han confirmado también las bajas, lo cual me parece excelente. Y bueno, al final es bastante desafortunado, ¿no?, por esa desventaja de personal. Pero bueno, estamos viendo precisamente el MVP se quedó en la escuadra de RP con Vix, que por ahí ya lo habíamos visto, ¿no?, que por ahí alguien le mandaba un saludito en un tweet. Entonces, bueno, ahí está el apoyo, sacó su MVP y me parece excelente. Va a ser un muy buen motivante. Ahí está, entonces vamos a ver la tabla después. Bastante bien posicionados TCN por ahí, espoteando al jugador Vix de RP, que bueno, pues intentar buscar información, ¿no?, ganar esa altura. Zen Xolo lo que hace con esa granada también por parte de Zenak. Pero bueno, tenemos aquí el enfrentamiento, el rusheito se viene, RP que cae, TCN bastante fuerte hasta el momento. Zen Xolo y Axel caen, Vix. Vix que tiene para sobrevivir hasta el momento, y pues tenía, ¿no?, porque ya que podía ser el pobre muchacho. TCN, lo que se ha hecho.